Pero al haber perdido el elemento sorpresa, se enfrenta ahora a la posibilidad de o bien morir de hambre o de plantarle cara al gigante del Jurásico mejor protegido. Prácticamente inexpugnable por detrás, el predador tiene que intentar atacar al Stegosaurus por delante. Escondido en estos frondosos bosques está el Epidesipteryx. Con ese dedo y sus salientes dientes frontales, el Epidesipteryx dispone de las herramientas perfectas para cazar insectos en los árboles. Una presa como esta es difícil de capturar y es un buen botín. Un botín que puede atraer una atención no deseada. Aquí tenemos otro Epidesipteryx más grande. Robar comida es una táctica común, especialmente cuando un animal tiene tanta pericia. Una madre dinosaurio pone sus huevos cerca de un bosque jurásico. Es una Diplodocus de 25 toneladas. Coloca con cuidado cada huevo, del tamaño de un balón de fútbol, en una zanja profunda.
Los entierra con ternura con sus garras y los abandona a su suerte. El resto de su rebaño de gigantes pace en las llanuras de helechos. Pertenece a una gran familia de dinosaurios llamados saurópodos, que dominan este periodo de la historia de la Tierra. Son los animales más grandes que recorrerán el planeta. Un bebé Diplodocus sale del huevo bajo la mirada del depredador. A su alrededor, sus hermanos y hermanas luchan también por salir de los huevos enterrados bajo la superficie. Su número les proporciona cierta seguridad. El ornitolestes está demasiado ocupado comiendo como para perseguir más crías. Está saciado. El grupo busca de nuevo la protección de los helechos, aunque ahora que pesan media tonelada, ya no pueden esconderse tan bien como antes.